Ahorita propiamente es la votación, la Asamblea General Extraordinaria que se citó para el día de hoy, para ese efecto, la elección del Comité Ejecutivo. ¿Cuántos participan en este proceso? En este proceso participan 1.785 agremiados en lista nominal. Se van a llamar todos a cada uno de ellos y dependiendo de quienes se presenten a participar. ¿De qué horas a qué horas sería la jornada? Se convocó a las 8 de la mañana para el inicio de esa Asamblea General. Estamos esperando que se reúna el quórum para instalar propiamente la Asamblea. Una hora para el cierre no lo tenemos. Hacemos primeramente un llamado vía lista a cada uno de los integrantes. Subsecuentemente se les vuelve a hacer otro llamado. Y al término de este, entonces se cierra la votación. ¿Cuántas casillas serán instaladas? Se van a instalar dos casillas con dos lugares habilitados de cada una. Son las mismas que se utilizan en el instituto cuando son las votaciones por parte del Instituto Estatal Electoral. ¿Cuántas planillas participan? Participan tres planillas. Se encontró registrada en el orden la raya naranja, la planilla oro y la planilla azul. ¿Se percibe algún conflicto durante la jornada? No, afortunadamente este sindicato cuenta con la madurez necesaria y todos los procesos electorales han sido así y esperamos que esta no sea la excepción. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Luis Enrique Cruz Pastrana, soy presidente del colegio electoral de esta elección 2013. Luis, perdón. Efectivamente existen muchas corrientes políticas, muchas ideologías políticas, pero como en toda organización, prevalece el interés de la colectividad. ¿El resultado acá mismo se dará a conocer? El resultado se da aquí a conocer, igual forma se levanta el acta correspondiente, se les toma la protesta, y a partir del día de hoy tienen ya propiamente el carácter de comité ejecutivo, pero entrarán en funciones a partir del 1 de septiembre de este año. ¿Me repite su nombre? Luis Enrique Cruz Pastrana, presidente de la Comisión Electoral del Este Guapo, 2013. Gracias,